Bueno, nos acompaña en esta oportunidad la ingeniera Alejandra Leda, es integrante del equipo técnico de producción vegetal de la Estación Experimental de Las Breñas. Chaco, ¿esto es así, ingeniera? Es así, buenos días. Bueno, ¿cómo es esto del manejo de malezas en una región como el NEA, que tiene sus problemáticas también, digamos que son, que no es una cuestión menor para el productor? ¿Por dónde pasa la problemática que avizoran ustedes en este momento? Bueno, es una región compleja, pero no es la única dentro del país, bueno, ¿no es cierto? Sí. Las condiciones del clima hacen que en el momento en que nosotros debemos, al final de los cultivos y que debemos hacer las aplicaciones de herbicidas residuales, coincida con la etapa de menores precipitaciones en la estación. Sí. Es justamente por eso, porque el otoño y el invierno son una estación muy, son estaciones muy secas y, sí, y desfavorables para la incorporación y para que actúen los herbicidas residuales. Esto trae aparejado que muchas de las malezas que en ese momento, las de otoño-invierno, son susceptibles, escapen a estos herbicidas. Y en ese momento, es muy puntual el tiempo entre la emergencia y el estado óptimo de la maleza para ser susceptible al herbicida. Sí. Entonces, esa falta de, esa descoordinación entre con las condiciones climáticas es lo que propicia que muchas de estas malezas se pasen de su estado susceptible y compliquen los lotes. Lo tradicional y lo común que nos ocurre es que en septiembre, fines de septiembre y octubre, cuando llegan las precipitaciones, las malezas están todas ya en su fase de su etapa de floración y entonces no hay métodos químicos ni combinaciones de herbicidas ni cosas mágicas que las puedan llegar a controlar. O sea que ya sería tarde, digamos ahí, ¿no? Y en esa etapa están en la época de emisión de semillas y lo que, a lo contrario de lo que hubiera ocurrido, que nosotros desde la aplicación al suelo hubiéramos ido achicando, disminuyendo el número de semillas del banco de semillas de suelo, en ese momento estamos como sembrándolos otra vez. Claro. Lo que se hace muy en el norte, porque esto de las condiciones es errático y es muy diferenciado por zonas, llegar en estas condiciones a aplicaciones o a controles de rescate, que es lo que le decimos, que son las aplicaciones en doble golpe, donde se hace en simultáneo una combinación de herbicidas como glifosato y generalmente un herbicida hormonal, y a los 5 o 7 días a la aplicación de un desecante. Esto no es lo único que nosotros podemos que hacemos para llegar a siembra, porque después de eso y de bajar un poco la cobertura con esa aplicación, hay residuales de corto periodo y que son selectivos para el cultivo, entonces como ya las condiciones climáticas son un poquito más buenas, benéficas para la incorporación de los productos, se hacen herbicidas residuales, lo que no quiere decir tampoco que ya estamos completos, generalmente se hace algo de mayor periodo de residualidad, algo más corto y después, bueno, preemergentes. O sea, ingeniera, hay dos problemáticas, una la de sí misma, la de las malezas, y el clima, que no permite controlarlas en todo caso. Sí, como te decía, en una pequeña extensión es muy sectorizado el tema de precipitaciones y lo que se logra a veces es lotes con muy buenos controles porque se llegó a tiempo, porque se pudo hacer la secuencia lógica que deberíamos hacer y hay lotes que no. Bueno, nuestra zona particular fue una zona de gran expansión desde el 2000. Todos sabemos que las zonas de Chaco, las zonas límites contra Santiago del Estero, contra Formosa, fueron zonas de expansión donde se arrendaron muchos campos. Sí. Es muy distinta el panorama de hace 15 años hasta hoy. Mira. Muchos lotes se encuentran en desuso. Y lo que hacen es un foco de malezas resistentes, sobre todo. O sea que este tema del arrendamiento, que aquí se habló mucho también, tiene implicancias directas sobre esta problemática. El arrendamiento en sí, los contratos a corto plazo, pero allá lo que se ve, la realidad es que el auge que fue desde 2000 hasta 2007, 2008, ya empezaron las sequías importantes. Sí. Y disminuyó un poquito, digamos que en ese momento todavía los costos entre producir y lo que costaba controlar las malezas
sumado a otras cuestiones, sí, ¿no es cierto? Era posible hacerlo, pero lo que se ve últimamente es eso, claro, muchos, muchos lotes desocupados. Claro. Bueno, este tema de la frontera se corrió y ahora como que tiende a retroceder en todo caso. Y vamos a ver cómo sigue, pero digamos que en este momento lo que están quedando son los productores, los que tienen su propia tierra, sí, y empresas más chicas de lo que había en ese momento son las que subsisten, y hay muchos que se han retirado. Bueno, y brevemente para terminar, ingeniero, no sé si se quiere explayar sobre esto, pero le apelo a su síntesis. Este tema de la deforestación y toda esta problemática, esta visión, digamos, más amplia de la deforestación, ¿tiene implicancias sobre esto, digamos? Es decir, avanzó la frontera, ahora trata de retroceder, ¿y qué daño provocó o cómo queda la historia? Bueno, digamos que a nivel global esto es algo, es como un hecho. Sí. Se está viendo por las inundaciones, por todo lo que, sí, lo que sabemos a nivel país. En la provincia, tanto de Chaco, hay políticas y hay programas de forestación. Sí. Se implementaron, algunos se llevan a cabo, otros no, pero digamos que se está creando la conciencia de tanto desmonte, forestemos por sectores. Okay. Sí, hay una conciencia. Bueno, muchas gracias, ingeniera, muy amable. Muchas gracias.